Cerca del 61% de las enfermedades adquiridas por el ser humano son transmitidas por animales. De ahí la importancia de promover medidas preventivas y de vigilancia epidemiológica para mitigar los riesgos tanto para humanos como para animales, informó la directora del Centro de Atención Canina de Tlaxcala, Silvia Altamirano Zainos. La importancia de esto es que precisamente la zoonosis, para darlo a conocer, son todas las enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. Entonces, bueno, se tiene una cifra que de casi todas las enfermedades que padece el ser humano, el 61% está dado por la transmisión de animales. En este sentido, el gobierno del estado a través del Centro de Atención Canina de Tlaxcala emprende acciones para el control y prevención de enfermedades transmisibles como la brucelosis, la rickettsiosis y la rabia. El programa de Brusela, que es en donde se está abordando esto, también tenemos el programa de rickettsia, que es una enfermedad que está agarrando mucho auge. Y bueno, y nuestro fuerte, que te comentaba hace rato, que es un programa prioritario, que es el de rabia. Afortunadamente es que en el estado estamos libres de rabia transmitida por perro. Somos la primera entidad que se certificó como un área libre de rabia. Con la finalidad de crear conciencia sobre las enfermedades que pueden transmitirse entre animales y humanos, cada 6 de julio se conmemora el Día Mundial de la Zoonosis. Con información de Beatriz Vázquez, Corazit Noticias.